no pensábamos montar tienda ni nada. Nos unimos las tres y compartimos este espacio. Enseguida empezamos a hacer cosas en común y el siguiente proyecto que hicimos fue este. La Antigua es un proyecto que comenzó como un sueño en común. Decidimos dejar la oficina, empezar a buscar local y en un mes encontramos este y en mes y medio abrimos. Hice un curso de estampación textil y entonces a raíz de eso empecé a hacer unas camisetas. Fue un comienzo muy bonito, o sea, fue bonito porque en ese momento no había tanto como hay ahora. Entonces fue muy fácil también. Cada vez que nos asustábamos decíamos, venga chicas, pensar en tres. Y como empezó a tener un poquito de tal, dije, ¿y por qué no? Era difícil que no saliera. En principio empezó con cosas de amigas y luego que si la prima de una amiga me ha pedido, que si mi vecina me la ha visto y me ha dicho. Yo creo que mis ilustraciones tienen un cierto halo a la infancia, ¿no? Las cosas que he vivido, los recuerdos. En mi corner pues podéis encontrar un montón de vestidos, lecheras como la que llevo, o falditas que cuentan cosas, tiras de ellas y son abombadas, luego las puedes soltar. Hay de todo, hay bolsos de zapatos, que es lo último que he hecho así como más en profundidad, una línea de zapatos. Tengo vestidos, he tenido falditas, tengo camisetas, tocados, un poco de todo. Ninguna de las tres podíamos optar por tener una tienda, ¿no? Solas. Entonces, no hubo miedo ni de ningún tipo.